A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo desprevenida? Yo aquí viendo si me hace perfecta, pensando en lo que tengo que hacer y en esta receta del día de hoy, que es deliciosa. Son unas cáscaras de papa rellena, ¿verdad? Son riquísimas, fáciles de hacer y es una manera diferente de darles a los niños, por decirles, o a cualquier persona en su casa, un acompañamiento. Porque generalmente dice, ay, de nuevo puré de papa, papa frita, papa dorada, pero no, la cáscara de papa rellena la podemos hacer con lo que tengamos, con vegetales, con embutidos, sin nada, solo con un poquito de margarina, condimentadita. Bueno, es una cosa maravillosa y déjenme decirles que usted nos puede llamar y darme sugerencias y comentarios al teléfono 602-3674 o escribirnos a nuestro correo electrónico recetasdeviachi@telerama.es. También puede seguirme en mi cuenta de Instagram @viachimarquez o ver todas mis recetas en www.viachi.com.es. Ya sabe, viachi.com.es, donde tendremos recetas maravillosas y ya se viene el feriado, ¿no? La próxima semana estamos de feriado 4 días. Yo este fin de semana, ¿sabe lo que hice? Pasé horizontal, acostadita en mi cama. La verdad es que me dio dolor de cuello, dolor de piernas, todo de lo que estaba sin hacer nada prácticamente. Pero bueno, hay que descansar de vez en cuando y si se trabaja de lunes a viernes, ¿por qué no? Pues irse a la camita todo el fin de semana, literalmente. Llegué a mi casa al trabajo el viernes al mediodía, me puse pijama y me la saqué ayer de mañanita. Pero bueno, vamos nosotros a ver los ingredientes que necesitamos para preparar estas cáscaras de papa deliciosas. Cáscara de papa rellena. 4 papas. 1/4 de taza de leche. 6 chorizos. 1 ajo picado. 1 taza de queso amarillo rallado. 1/2 taza de queso parmesano. 2 yemas de huevo batidas. Aceite de oliva. Y pimienta al gusto. Todos los ingredientes listos, están dados. Si algo le falta, no se preocupe, porque vamos a nosotros a poder enseguidita, después voy a repetir la receta y usted puede ir viendo lo que voy preparando y si algo se le escapó, pues lo anota nada más. Vamos a empezar a derretir mi margarina aquí. Yo les puse aceite de oliva, podemos utilizar margarina, podemos utilizar otro tipo de grasa de cerdo, si tenemos tocino y sale grasita, utilizamos esa grasa. En todo caso necesitamos algo para ponerle la papa y tenga esa textura que le da la grasita, que es rica, ¿no? No hay nada para mí, un puré de papa con una rica mantequilla, es una maravilla. Aquí tenemos la margarina y vamos a recibir a alguien. ¿Quién? No sé. No sé de dónde se llama ni de dónde llama, pero vamos a recibir a... ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, muy amable. Mi nombre es Zoila, llamo de Milagro. Llama de Milagro, bueno. ¿Y usted, Zoila? Siempre molestábamos nosotros con Zoila. Zoila era una maquilladora mía que en un canal... Sí, me hicieron bullying en la escuela, en el colegio, todo con Zoila, Claro, pues soy la que lava, soy la que plancha, soy la que todo. Sí, horrible. Te hicieron bullying. Sí. O sea que si tienes una hija mujer o no. No, gracias a Dios no, y mis hijos no le van a poner el nombre a ninguna de mis nietas. O sea que tú a tu mamá sí le reclamaste amargamente, sí. No, pero mi papi fue el culpable. A mí no me parece feo el nombre Zoila, solo que se presta a molestar, sí. Pero es bonito el nombre Zoila. Me gozaron mucho, ya digo, fue demasiado. Hasta salió una propaganda de una marca comercial, también era con Zoila. Hoy no, fue horrible. Oiga, ¿cómo le pueden creer, Zoilita? Yo no la voy a bullear, solo le voy a mandar besos. A mí me gusta hacer un seco de pollo. Ya. Pero lamentablemente soy un fracaso en el seco de pollo. No sé qué puedo hacer para que me salga rico. ¿Será que los ingredientes tengo que licuarlos o solo picarlos? ¿O qué ingredientes se ponen para que me salga rico? Porque
No, cuando hago seco nadie quiere, dice, ¿qué hizo seco? Oh, no, 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 nadie quiere comer. Nadie quiere comer. Zoila, ¿con qué lo haces? Sí. ¿Con ají para seco? ¿Con qué lo haces? ¿Con cerveza? ¿Con naranjilla? ¿Con qué? Con nada de eso, solamente lo que pico es pimiento, tomate, entonces, cebolla, con guajito recién peladito y achiote. Eso es todo. Yo ya sé por qué te queda malo, pues. Ay. Yo ya sé, pues. ¿Por qué no? Dígame. A ver, primero tomate yo no le pongo al seco. Si no, puedes poner una cucharadita de pasta de tomate si quieres. O un poquito de salsa de tomate. Ya. Se le tiene que poner cerveza, o naranjilla, o chicha de jora. Que son las cosas... O sea, cualquiera de esos tres ingredientes puedo poner. O todos juntos, o tres que usted me acaba de nombrar. No. Ah, usted se la puede poner a licuar. Por decirle, la cebolla si le va a refreír, la refríe. Si quiere la licúa, dependiendo de cómo lo quiera. Pero es mejor siempre, así está licuado... refreír lo que usted ha licuado antes de agregar los siguientes ingredientes, ¿ok? Entonces, yo en mi casa lo hago rápido, con una cerveza. ¿Luego de que hago el de refreír, pongo el pollo o junto todo eso con el pollo hago de refreír? Después de que refríe, pone el pollo. De ahí le pone la cerveza, pero bien condimentadito. Importante, necesita el ají para seco, ajo y, bueno, sal y pimienta. De ahí ya lo que usted quiera. Pero eso sí, es definitivo. Tiene que, por eso que no le queda rico, pero está haciendo usted un pollo con refrito. Eso es lo que está haciendo. Sí, pues. Nadie quiere comer. Nadie quiere comer. Mejor no haga Zoila porque va a desperdiciar. Bueno, Zoila, Dios te bendiga mucho. Igualmente. Qué pena que te hayan bulleado. Pero bueno, no importa. Una de esas cosas aprende. Yo era terrible en colegio, pero nunca bulleé. Jamás. Es más, a mí me bulleaban todo el tiempo y yo me dejaba y me daba risa. ¿Sabes qué? Yo no sé por qué aprendí toda mi vida a reírme de todas las bromas que me hacían y de los chistes. Nunca me importó. Me decían de todo, me fregaban. Pero en todo caso, triunfé. Bueno, vamos a ir, a una pausita, ¿no? Miren mi chorizo doradito. Aquí mismo lo voy a sacar. ¿Verdad? Aquí está. Yo conversando con Zoila, gordo. Estabas a punto de quedarte sin comer porque casi se me quema. Y Cristian es el que me tiene que avisar si se está quemando. Porque si no. Vamos a sacar esto del todo. Ajá. Ahora. Eso se ve delicioso, ¿no? Tienen ganas de meterle las manitas ahí, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. Ahora, en esa margarina vamos a poner con sal y pimienta mi papa. A ver, no, que no he mostrado. Primero voy a sacar esto. Voy a apagar mi hornilla. Voy a poner el puré. Ya voy a contar que tengo aquí, que no es un puré, es una papa majada nada más. Voy a ponerlo aquí en esta grasita. Y voy a bajar el volumen aquí. Apagué la cocina. Yo no sé qué hice. Sí, la apagué. Ya. Vamos a recibir otra llamadita. Mientras pongo sal y pimienta aquí. Y ya les voy a contar lo que voy a hacer. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde me llama? De Guayaquil. De la ciudad de Guayaquil. Oiga. Mande. ¿Le gusta cocinar? Sí. Tiene voz de chiquita. ¿Cuántos años tiene? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¡Ah! ¡Uy! Chiquita todavía. Ya saliste de vacaciones, ¿verdad? Sí. ¿Y pasaste todo bien? ¿Cero supletorio? Cero supletorio. ¡Bravo, Denise! ¿Y aplicado o no? Aplicada, excelente alumna. Qué suerte para tu mamá. Yo tengo uno así que no le gusta mucho ser aplicado, oye. No sé, no le gusta mucho ser aplicado, pero en todo caso, mientras se esfuerce ahora, todos necesitan una segunda oportunidad, ¿no? Pero este es reincidente, yo les doy oportunidades, y sigue Denise. Hola, Denise. Mande, me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Cuál es el plato que te queda más rico? El miel seco de pollo. ¡Ay! Llama a la Zoila entonces y dale tu receta. Porque la Zoila de Milagro dice, ¿tú con qué lo haces? ¿Con cerveza? ¿Con naranjilla? ¿Con qué lo haces?
quiero que me prepare unos cangrejos al ajillo. No me contestó nada del seco, sino que quiere que le prepare cangrejo al ajillo. Está bien, pues, cangrejo al ajillo. ¿Sabes que algún día tengo una hora de programa para poder traer mi olla de cangrejo y todo? Porque ahí tengo que sentarme a comer también, pues. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo importante también es la salsa del ajillo, que es lo importante. Por eso, no sé, el tiempo no me va a dar para hacerte cangrejo al ajillo, te soy sincera, pero sí puedo hacerte, por ejemplo, la salsa del ajillo. O sea, y traer los cangrejos precocidos. La salsa del ajillo, correcto. La salsa del ajillo, eso sí puedo hacer. Bueno, Denisita, vamos a ir a una pausita. Te doy, mando un beso grande y ya volvemos. Bueno, llegamos y ya llegó también. Miren quién llegó. Ella es la rancheroya de precio. Usted junte 50 sobres de cualquier producto ranchero más $15 y canjee directamente. Sin rifas ni sorteos, tu rancheroya de precio de 4 litros en cualquier servientrega a nivel nacional. Échele ranchero a todas sus comidas. Miren, ahí están los platos. Realmente es delicioso. Ahí están los platos, digo, ahí están en su pantalla los productos de ranchero que son realmente deliciosos. Y aquí en esta papa, a este punto le pudimos agregar también un poquito de ranchero. Vamos a ponerle aquí a mi papa. La papa está majada con la margarina que dejaron los choricitos. Vamos a poner un poquito de leche. Y por aquí voy a ponerle dos yemas. El ajo también me olvidé de ponerle aquí, lo voy a poner un poquito de ajo. Vamos a ponerle las yemas. Vamos a batir las yemas. A ver, gordo, voy a poner acá para que tú veas. Ahí está. Ajá. Aquí están los ingredientes en su pantalla. Por si acaso se pierde de uno, usted lo copia. Ya, entonces aquí tengo, miren, se va a hacer como un puré. O sea, yo, por ejemplo, lo que está aquí viendo usted me lo comiera, pero no, ¿cómo le explico, no? No abusamos nosotros de la sal. Ay, ya regué, pero mira cómo regué horrible. Yo riego todo. ¿Qué ves? Que soy increíble. No puedo, tengo que limpiar. Yo tengo que limpiar porque si no, primero van a ver ustedes horrible. Por eso es que yo siempre, Biachi, cocino en olla grande. Porque siempre riego y cocino en olla grande. Porque es más rápido cocinar. Hay gente que dice, va a poner a hacer un huevo duro en una ollita de este porte, sí, y el agua todo se riega. No, o sea, lo mismo, lavar una olla más chiquita que una olla más grande. Bueno, entonces vamos a poner aquí donde está mi papita. Este huevito. Pero vamos a recibir a alguien en la línea primero. Hola. Aló. ¿Cómo está? Sí, BH, buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cuál días. Es su nombre? Lo estoy viendo en la pantalla. Claro que me está viendo. Claro. ¿Estamos en vivo o no estoy en vivo? ¿Estoy aquí? Sí, o no? Claro que sí, en vivo. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Rosita Rodríguez. Rosita de la ciudad de Guayaquil. Sí. ¿Cuál es el, ¿usted cocina? Claro que sí, me gusta la cocina, Biachi, me gusta, por eso que quiero su revista, porque me gusta, me encanta la comida. Venga a ver revista, no sé cuántas tengas, pero venga a ver acá la garita de Telegrama sin problema, ¿ya, Rosita? Ya. ¿Y cuál es el plato que te queda más rico? A mí me gustan los postres, me gusta la torta de maduro. ¿La torta de maduro? Sí. ¿Por qué no me mandas tu receta de torta de maduro y yo te la preparo aquí? ¿Ya? ¿O la quieres venir a hacer tú conmigo? Yo voy a hacer con usted. ¿Ah? Sí, ¿de cuándo? Si puedo ir. La próxima semana el link que tú quieras. Tú por interno dices que día quieres venir y tú resuelves con... ¿Ya? Que le cogen los datos aquí adentro, ¿oíste? Ya. ¿Vienes a hacerme la torta de maduro? No, es que yo no sé hacer, por eso quiero que usted la prepare ahí. ¡Ah! ¡No sabes hacer! Yo pensé que tú venías a increíble a mí a hacer la torta maduro. Tú quieres venir encima que yo te cocine todo, ¿no? No, yo quiero verla como usted la prepara. Entonces ahí yo ya veo cómo usted la hace, porque esa me encanta, torta de maduro. Yo iba a decir, qué conchuda, qué es esta receta. No, no, mentira, te estoy bromeando. ¿Sabes qué? Una forma de hacer torta maduro facilita y para machonas, como yo digo yo, es el maduro cocinado majado. ¿Ya? Ya. Le pone, a ver, si tenemos tocino, por ejemplo, le ponemos. Hay que ponerle un poquito de mantequilla, hay que ponerle queso rallado, hay que ponerle un poquito de leche y huevo. Ahí está tu torta maduro. Ah, sí. No, nada de... Hay otras tortas de maduros que les ponen a hervir las leches con canela, que le echan esto, que le echan el otro. No me gusta eso. Ah, ya. Porque yo ya. soy descomplicada. Ya. ¿Sí o no, Rosita? Sí,
Ya, bueno, bueno. Voy, entonces sí, voy, tengo mis revistas. Sí, sí, sí. ¿Cualquier día puedo ir? Sí, ahora hora de oficina. Ah, en horas de oficina, ya. ¿Qué llevo? ¿Qué tengo que llevar? Una copia de tu cédula para verla, nada más. Ya. Ya. Cuídate ya, okay. Mucho, besita. Muchas Lucía. Gracias, bendiciones, Viachi. Dios también te bendiga muchísimo. Gracias. Aquí. Ahora, vamos a seguir nosotros y vamos a agregar la leche que tenía con la yema aquí, con las yemas. Y el queso amarillo rallado, miren esto. Por acá dicen que qué maldad, la verdad es que esto es para mí, especialmente para mí, para Viachi, porque todo el mundo tiene gustos en la cocina, pues hay gente que dice, ah, no, a mí me encanta, me invento, el arroz, a mí me encanta tal cosa, a mí, para mí, la reina de la cocina es la papa y el rey el queso, no hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle, todo con papa y queso es divino, por eso yo estoy, que disfruto con estos platos, vamos a incorporar de nuevo los choricitos, ¿no? Mientras mezclamos esto, déjame sacar esto, se me quedan los choricitos aquí adentro. ¿Qué ves ya? Vamos a mezclar. Y vamos a recibir. ¿Quién está en la línea? Hola. Hola, buenos días, Viachi. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, le diré que aquí en el desayuno en casa estamos con mi mamá y mis hijos viendo sus recetas. Ah, ya están con los niños están de vacaciones aquí, ¿verdad? Ajá. Ay, Esther, qué bueno. ¿Te gusta este plato? Me encantó. Le diré que ayer cuando yo vine de trabajo, porque estaba en un hospital, estaba amanecida y mis hijos le exigieron a mi mamá que le haga la sopa que usted preparó ayer y salió deliciosa. ¡Mentira! Sí. ¡Qué chévere, Esther! Ajá. Y le cuento una anécdota. Ajá. En un programa que usted tenía hace mucho tiempo antes, porque tratamos de seguir hacia donde usted va. ¡Qué lindo! Entre travesuras con mi mamá, ajá, hicimos un pollo a la cerveza que usted hizo y nos mandó a la cama porque yo exageré con la cerveza. ¿Te mandó a la cama? Sí. A ver, el pollo con cerveza no es para que te comas el pollo y te tomes la cerveza. Al pollo es que le echaba cerveza. ¿Ah? Es que usted en esa receta puso cerveza y nosotros viva la fiesta. Ah, ¿sabe qué? No, yo sí le voy a contar. Mire, yo una época me puse a cocinar y cocinaba, estaba así sudando. No iba a hacer nada con cerveza, por si acaso, ojo. No se preocupe. Lo que sí le quería pedir es un favor, que le mande un saludo a mi mamá, que también se llama Zoila. También se llama Zoila, también la bullearon en el colegio. No la molestaron. No, mis hijos nomás que son un poquito molestosos, pero ahí se los pone a raya. Ay, los niños, ¿por qué no se portan bien y no peleamos nunca, no? Para mi hijo Steven, mi hijo Sebastián y mi hija Caterine. Bueno, un beso para todos ellos, que Dios los bendiga mucho, a tu mamita Zoila, a toda tu familia. No hay nada más importante que la familia, ¿sí o no? No. Bendiciones para usted, Viachi, cuídese mucho. Usted también, cuídese. Ay, Viachi, una revista. Sí, venga a verlas aquí en la garita de Telegrama, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. Venga a verla en la garita de Telegrama, no va a haber ningún problema. Usted, esto hay que probarlo, a ver cómo está, porque tiene que estar bien de sal. Ahora, esto lo vamos a poner en la papa, ¿verdad? En la cáscara de papa. Entonces esto es lo que yo iba a explicar. Ahora, las papas se demoran 45 minutos en un horno convencional, ¿verdad? Hay gente que la envolvía en papel de aluminio. Mira, Cristian. Simplemente la cortamos por la mitad y sacamos el relleno, ¿no? Pero mire, yo sí dejo pedacito de papa. Porque si hagamos pura cáscara se nos puede romper. No dejes un pedacito de papa. Y como la papa ya está horneada, solo la hace así. Ahora, yo me fui a ver hoy de mañana las papas y me había olvidado de hornear las papas. Entonces la nena me iba a buscar a las 7:45 de la mañana, me iba a ir a buscar. Tarde, 7:45 es tarde. Y yo voy 7:40 y las papas crudas. Entonces, chuta, ¿y ahora qué hago? Las puse en el microondas. Con 6 minutos en un microondas, estas 6 papas que puse estuvo suficiente, ¿ya? Así que usted no se complique. No quedan igual que horneadas. Si voy a hacer una papa hornada para ponerle adentro crema agria, queso, tocino, lo que usted quiera, sí prefiero el horno. Pero si no, en el microondas, 6 minutos, una papa pequeña como esta estará lista, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer simplemente es rellenarlas. Ah, no, yo sí les pongo sal y pimienta a las papas. Disculpen.
pero porque esta papa se come hasta la cáscara, por si acaso. Se come hasta la cáscara, por eso es que yo las aliño así. Igual cuando se hacen tomates rellenos o pimientos rellenos, no se condimenta la parte dentro del tomate, yo sí la condimento. Tenemos una llamadita, vamos a recibir. ¿Quién está en la línea? Hola. ¿Aló? Hola, te habla Patricia, Beachi. Hola, Patricia. Todos los días veo su programa, pero me interesa saber ahora cómo puedo preparar un caldo de albóndigas. ¿Una sopa de albóndigas? Yo no sé si he hecho aquí en el canal una sopa de albóndigas. Sí, sí hice. ¿No hemos hecho? No, puedo hacer la sopa albóndiga, pero esta semana ya hice sopa, entonces ya no puedo hacer. Entonces, para la próxima semana, ¿qué será que puedo hacer una sopa albóndigas? Ya, para la próxima semana te prometo una sopa albóndigas, ¿oíste? Estamos escuchándolas, entonces, de la próxima semana para poder... Y le mandamos saludos a toda la familia para que vamos a servirnos ese caldo de albóndiga hecho con su receta. Ah, bueno, pero usted va a hacer usted va a preparar mi sopa, entonces. Sí, yo voy a preparar la sopa para mi familia aquí con la receta que usted me dé. Y me mandan vía satélite un aplauso, ¿ya? Así es, un aplauso. La sopa de Beachi, deliciosa. Y aplausos para ella. Y aunque yo esté dormida, me van a picar las orejas. Oiga, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree en eso como telepatía? Eso, yo creo que las buenas vibras sí llegan, oiga. Yo creo que ustedes me dan, sí, una energía, claro, tan positiva, y me dan deseos tan bonitos y tan grandes que les juro que yo pienso que soy bendecida gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ok, he pasado problemas también, como todo el mundo. Dígame usted, Patricia, si no ha tenido problemas, entonces usted es fuera de este mundo. Todos los hemos tenido, y unos más fuertes que otros, pero en todo caso hay que seguir adelante siempre, ¿no? Y yo lo hago gracias a ustedes, Patricia, porque siento esa vibra y siento ese cariño, como digo, vía satélite. Ya se desarrolló, Patricia, Dios me la bendiga. Aquí vamos a poner un poquito más de queso parmesano. Creo que puse mucho parmesano, pero bueno, hay sabores, es más fuerte. El queso depende de los gustos, ¿no? Voy a acabar. Lo que tenemos aquí es, los chorizos los doramos en la margarina, ¿verdad? O sea, retiramos los chorizos y en esa margarina majamos la papa y mezclamos con leche con unas yemas. De ahí le pusimos queso amarillo y le pusimos queso parmesano. Los quesos son totalmente de su gusto. Puede ser hasta que no le agregue queso, eso depende totalmente de usted, ¿no? En todo caso, eso es lo que tenemos aquí. Hemos condimentado con sal y pimienta. Voy a ponerme a rellenar mis cáscaras y vamos a una pausita. Ya volvemos. Bueno, aquí están las papas rellenas, no sabes lo rico que está. Yo probé en el postre. Estoy pensando ya en el postre y no voy ni por la entrada. Esta puede ser una entrada, puede ser un desayuno, puede ser una cena única en la noche, puede ser un acompañamiento, por ejemplo, para una proteína como un pedacito de pollo a la plancha o un pescadito. En todo caso, las puede rellenar de lo que ustedes quieren. Ustedes saben que las bondades de la papa van más allá de ser versátil y adaptarse a cualquier plato. La papa es un alimento sin grasa, sin colesterol y rica, libre de sodio y rica en vitamina C. Fuente de vitamina B6. Un truquito para que las papas al horno se cocinen mucho más rápido es previamente darle un breve hervor en agua. Eso dependiendo del tanto apurado que estemos o lo que les dije hace un momento acerca del microondas. Si se perdió este programa, pues usted no os preocupéis, como digo yo, usted se mete a www.telerama.es y ahí lo va a ver. Recetas como esta las puede ver también en mi web, viachi.com.es. viachi.com.es. O también, definitivamente, usted ve estar en mi Instagram, @viachimarquez. Hoy voy a subir unas cáscaras de papa rellena, pero al pesto. Voy a hacer unas papas rellenas al pesto porque es una forma diferente de hacer las cáscaras de papas rellenas y es una forma facilita de prepararlas. Nosotros podemos utilizarlas, hacer estas papas con cualquier tipo de relleno, como yo le digo. Si lo quiere hacer un plato único, usted puede ponerle como si fuera un pollo con ensaladita, le pone arvejitas, le pone zanahoria, le pone pollo desmenuzado, pollo cocinado desmenuzado y lo mezcla con la papa y las rellena.
¿verdad? Igual, esta mezcla de acá, miren, lo que tenemos en la sartén, es decir, con lo que rellenamos la papa, la mezclamos con bastante arroz y hacemos una croqueta. Claro que es como un abuso de carbohidrato, pero igual, pues a veces abusar está bien. Yo tengo días que yo digo, voy a hacer un día de exceso. Es que de exceso de dormir, de exceso de comer, de exceso de cualquier cosa, pero es que tenemos que darnos días libres, ¿no? Al día siguiente ya me castigo y me reto, pero a veces sí hay que hacer un poquito de exceso, ¿no? Me voy a despedir de todos ustedes, como siempre, diciéndoles que mañana venimos otro día, vamos a hacer el tan afamado o tan pedido pollo. Ah, no, no sé qué voy a hacer mañana, mejor digo que sea sorpresa, ¿ya? Voy a ser sorpresa. Un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Se fue pato. Yo el olor de tu piel, esos labios a pura miel, eres todo, te soy sincero, te quiero. Hemos presentado Las recetas de Viachi.